Muy bienvenidas a el lanzamiento de la IRI Aucayacu. En este espacio que reúne a organizaciones, que reúne a comunidades de fe, que reúne a personas de la academia, que reúne a personas de las organizaciones sociales de Aucayacu, quiere ponerse en marcha para defender los bosques, para poder defender la vida, porque la vida de los bosques también es la vida de los seres humanos. Participan dentro de la de nuestra IRI. Tenemos a personas de las comunidades de fe. Está el pastor Ángel Sullón, de la Iglesia de Dios de la Profecía, está la hermana Victoria Retuerto, de las Hijas de la Sabiduría, está el padre Roberto Carrasco, de la Iglesia Católica, de la Parroquia Jesús Salvador. También tenemos con nosotros, y son parte de la IRI, al ingeniero Carlos Álvarez, el presidente del Frente de Defensa Unificado para los Intereses de la Provincia de León Seo Prado y el Alto Huallaga. También tenemos al señor César Delgadillo Murillo, que es el presidente de la Cámara de Comercio de la provincia de Leoncio Prado. También tenemos con nosotros al doctor Casiano Aguirre, que es el decano de la UNAS, ¿no? Y el profesor Olger, que además ha sido elegido como coordinador de la IRI en Aucayacu. Les damos la bienvenida. Para poder comenzar esta ceremonia, este espacio de lanzamiento, voy a ceder la palabra a Laura Vargas. Ella es la coordinadora país de la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales. Adelante, Laurita. Queridos hermanos, queridas hermanas, para nosotros como Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales es una alegría muy grande que en este momento estemos lanzando la cuarta IRI en nuestro país. La IRI es un proyecto muy bonito que nació hace 3 años, estamos en el tercer año. Nació en Oslo, Noruega, por la preocupación tan grande que hay de que siendo los bosques fuente de vida para todo el planeta, ¿no? Porque de ellos dependen el clima, los vientos, las aguas, la biodiversidad y muchos otros servicios más. Sin embargo, la destrucción de los bosques es algo muy acelerado. Entonces, la idea de este proyecto es ver cómo enfrentamos esa realidad para ponerle freno, ¿no? Que los bosques sean respetados, cuidados y usados en lo que realmente son. Uno de ustedes decía hace poco, nos damos cuenta que buscamos medicinas en las farmacias, pero no nos damos cuenta que nuestra gran farmacia está en nuestros bosques, está en la naturaleza, ¿no? Entonces, reconociendo lo que significa el bosque para la vida de todos los seres humanos y para la vida del planeta, es que nace la IRI en este esfuerzo de ser un espacio multiactor. Y es muy bonito que acá en la IRI de Aucayacu hayamos coincidido tan diferentes actores con la misma preocupación. ¿Cómo articulamos nuestro esfuerzo en la defensa de nuestros bosques y en el cuidado de la salud de nuestra población? Porque la salud es un hecho único. La salud del bosque está ligada a la salud de las personas, la salud de las personas está ligada a la salud de los bosques, ¿no? Entonces, para mí es una alegría muy grande que podamos tener esta nueva IRI en el país y que nos sumemos a los otros 4 países que también están igual que nosotros trabajando, que son Colombia y Brasil en América Latina, la República Democrática del Congo en el África e Indonesia en el Asia. Estos 5 países formamos el 70% de los bosques tropicales que hay en el mundo. Entonces, por eso es que se ha comenzado en estos países, ¿no? Una alegría muy grande, entonces, que estemos en este momento. Les damos a cada uno de ustedes la bienvenida más grande, con todo el afecto, y también decirle que este proyecto es muy bonito y que nos va a unir
en un gran servicio, no solamente al país, sino a la humanidad entera, porque este pequeño bosque, esta pequeña distrito, no tan pequeño, ¿no? Porque es grande, de Aucayacu, se suma, es parte del bosque tropical más grande del mundo, que es la Amazonía, compartido por 9 países, ¿no? Entonces, muchas gracias. En unas breves palabras, ya habrá oportunidad para seguir dialogando con muchos de ustedes, y bienvenidos todos, y que esto sea de bendición para Aucayacu y para nuestro país. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Laurita, por tus palabras. Damos ahora también el pase de la palabra al ingeniero Carlos Álvarez. Él es el presidente del Frente de Defensa Unificado para los Intereses de la Provincia de Leoncio Prado y el Alto Huallaga. Adelante, Carlos. Adelante, Carlos, estamos escuchando. Bien, muchas gracias. Sinceramente, felicitar la iniciativa por convocar a la. Decía de que felicitar a la vez también a los integrantes, ¿no? Yo sé que esta convocatoria va a ser escuchado y que es un compromiso de todos nosotros de conocer, saber y entender de que nuestros días son contados y somos aves de paso, y así como lo hemos recibido, deberíamos dejar la naturaleza con mucha responsabilidad, ¿no?, a una generación venidera. Y sobre todo hay que entender de que los árboles, los bosques, constituyen una biotecnología natural, ¿no?, que muchos llamamos a veces pulmón del mundo, pero yo le llamo definitivamente la Amazonía y los bosques, el CO2, y donde se limpia y purifica el aire. Prácticamente un buen vivir de todo organismo, ¿no? Y yo creo que somos responsables de entender del equilibrio, del buen vivir armónico frente a la recursos naturales. Yo creo que conociendo bien, informando bien, difundiendo bien a través de los medios de comunicación comprometidos en la biodiversidad, la naturaleza y la protección, entenderemos de que gracias a los climas saludables, porque son los responsables directos y juegan una función muy puntual en el ciclaje del almacena, y luego a través de las sabanas, poco a poco van soltando el agua para gestionar las cuencas y las cabeceras. Si nosotros permitimos que se deforesten, si nosotros seguimos quemando la floresta, si nosotros seguimos tumbando los aguajes para los arrozales, si nosotros seguimos ampliando áreas de cultivo, si nosotros seguimos cultivando coca y seguimos impulsando cultivos alternativos en estas áreas, estamos destruyendo poco a poco nuestra existencia. Yo creo que
Hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer. Yo creo que la sociedad civil, la sociedad organizada, y sobre todo las comunidades, tienen que asumir un rol muy importante al que tenemos que llegar a capacitarle, darle las herramientas técnicas. Hola. Hola. Parece que hemos perdido la conexión de el ingeniero Carlos Álvarez. Él es presidente del Frente de Defensa. Bueno, agradecemos mucho su participación. Él es parte también de la IRI aquí en Aucayacu. Voy a ceder la palabra al pastor Ángel Sullón por 3 minutos para que pueda también, él es parte de la iglesia, él es el pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía, entonces para que pueda darnos sus palabras en este evento. Adelante, pastor. Gracias a Dios y a cada uno de ustedes por hacernos parte de una labor muy grande en el cual los seres humanos hemos sido encargados a cuidarlo y como que hemos perdido la responsabilidad o el mandato que Dios nos ha otorgado y en vez de cuidarlo se está destruyendo. Entonces, esperando de que este grupo humano pueda de una manera articulada lograr concientizar y que cada uno de nosotros podamos establecer un valor en nuestra vida, el cuidar el bosque, el cuidar las plantas, y no cortarlas si no hay una verdadera razón. Entonces, y que con ello no solamente pensar egoístamente en lo que yo quiero, sino en lo que tenemos que dejar para nuestra siguiente generación. Recordando de que si Dios ha establecido que tenemos que ser buenos administradores de los recursos que Él nos ha dejado, de lo cual Él ha creado, es con el único fin de que eso nos va a dar vida, nos va a dar salud. Y con esto en mente, esperamos ser portavoces de todas las orientaciones, de todo lo que vamos a hacer, de repente entrenados, en los puntos que no se conozca para seguir transmitiendo las ideas e ir conversando con nuestros hermanos lo que necesitamos hacer para cuidar lo que Dios nos ha dado, nos ha puesto para nuestros recursos y nuestro beneficio. Entonces, como le decía antes, de que la salud está en nuestro entorno y si nosotros lo sabemos cuidar. Que Dios pueda ayudar y bendecir a cada integrante, los que están en esta plataforma y de los que van a ir sumándose, porque hay una escritura muy grande que si nosotros echamos fe a lo que creemos y a eso lo sumamos con las obras, entonces los mismos resultados provocará a que más gente se sume. Así que desearles muchas bendiciones y que Dios nos siga ayudando en toda esta jornada que nos toca emprender. Muchísimas gracias, pastor. Seguidamente voy a pedirle a la hermana Victoria Retuerto, ella es la presidenta de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Huánuco, para que nos dirija unas palabras. Adelante, hermana Victoria. Gracias. Buenos días, hermanos y hermanas. Para mí es una grata alegría el estar dentro de este grupo articulado de esta iniciativa interreligiosa para defender la vida de los bosques tropicales, por el hecho de que durante este año hemos tenido objetivo profundizar el documento Mi Querida Amazonía propuesto por el Papa Francisco en el marco de Laudato Si. Y ciertamente nuestro afán es poner en práctica los sueños que propone el Papa Francisco, defender el piedro amazónico
haciendo realidad y poniendo en práctica no solamente la teoría o la lectura de profundización espiritual, sino de esta espiritualidad encarnada, lanzarnos a defender la Amazonía en su integridad. Y pues queremos hacer realidad este sueño social, cultural, eclesial, ecológico. Ciertamente, la creación es obra de su creador, y si destruimos la creación, tampoco reconocemos al creador, y por ende, no reconocemos al prójimo. Y esto es motivo de un desastre de toda la cultura amazónica, a la que estamos invitados realmente a dar un paso de conversión. Yo pienso que es conversión, lo digo desde la ciudad, no estoy en el bosque. Y mientras nosotros no nos amazonifiquemos, será difícil transformar. Pero si yo me siento inherente a la creación del creador, entonces voy a estar invitada a cuidarlo y a protegerlo y a sensibilizar a los que están en mi entorno. Bien, mi alegría de esta iniciativa, mi felicitación a los miembros de IRIS, a Laura, Eduardo y a cada uno de los asistentes, pues en el camino estaremos ayudándonos para hacer realidad nuestros sueños, que es defender la vida, la justicia, la cultura de nuestros pueblos e ir en contra de lo que es muerte, desastre, aquello que amenaza la vida y que va contra el Evangelio y contra el propio Creador. Gracias. Muchas gracias, hermana Victoria. En cierta ocasión, Delio Siticonazzi, que es un líder ayánica, un docente de la Universidad Nopoki, nos decía, en nuestro país y en América Latina hay un parlamento andino, y qué bueno que haya un parlamento andino. ¿Y por qué no hay un parlamento amazónico, siendo que la Amazonía es lo más grande que hay en América Latina? Y es un reclamo claro cuando decía usted sobre el tema de a ver cómo nos amazonizamos. Ojalá que eso pueda ser una iniciativa que pueda canalizarse en nuestro país. ¿Y por qué la Amazonía? Vamos a ver un video que nos ubica en los bosques y por qué las comunidades religiosas tienen que hacerse presentes en la defensa de los bosques. Los bosques tropicales, maravillas ecológicas, millones de años en proceso de creación. Los bosques tropicales proporcionan agua, alimentos y medios de vida para miles de millones de personas en todo el mundo. Contienen una asombrosa diversidad de vida, crean el oxígeno que respiramos y regulan nuestro clima. Son nuestro sistema de soporte vital. Pero los bosques tropicales están en grave riesgo. Cada segundo de cada día, un bosque tropical insustituible del tamaño de un campo de fútbol es destruido. Poderosos intereses económicos y políticos están impulsando su destrucción para producir carne de res, aceite de palma y papel, eliminando innumerables especies de la existencia, marginando a los pobres y profundizando la desigualdad, amenazando la supervivencia de comunidades indígenas y destruyendo la mejor solución para el cambio climático que tenemos. Pero aún hay esperanza, donde un futuro diferente nos espera.
donde la fe nos une para hacer de los bosques tropicales una espiritualidad compartida, donde enseñamos a nuestras comunidades que los bosques tropicales son un tesoro sagrado, donde alimentamos a un planeta en crecimiento sin convertir los bosques tropicales, donde trabajamos con empresas para garantizar que sus productos estén libres de deforestación y donde nos aseguramos que los gobiernos protejan los bosques y los derechos de los pueblos indígenas. Este es el futuro en el que hacemos lo correcto. Pero necesitamos unirnos, afirmar que la protección de los bosques tropicales es una responsabilidad moral para todas las personas de fe, movilizar un movimiento basado en los valores que compartimos en nuestras religiones y tradiciones espirituales, mayordomía de la tierra y cuidado de la creación, un respeto a los derechos humanos y la dignidad humana, justicia social y económica. La iniciativa interreligiosa para los bosques tropicales está haciendo exactamente eso, desde el Amazonas hasta la cuenca del Congo y los bosques del sudeste asiático, reuniendo a las comunidades de fe para actuar. Debemos poner fin a la deforestación porque su vida depende de ello. Su vida depende de ello. Su futuro depende de ello. We all depend on it. Todos dependemos de ello. Pastor Alipio Morán, él es pastor de la Iglesia del Nazareno y es integrante de la IRI Chiriaco. Chiriaco es un distrito que está a la entrada de los Cinco Ríos y en la cordillera y en el Cóndor Canqui. Así que voy a pedirle a él para que pueda dirigirnos unas palabras. Pastor Alipio, bienvenido, adelante. Muchas gracias, don Eduardo. Qué bendición. Qué bendición en esta mañana encontrarnos un momentito para salir de aquí porque no me están viendo. Ok. Ya. Ahora sí. Sí, ahora sí nos vemos. Un saludo, don Eduardo, y a todos. Laurita, ¿cómo está? Bendiciones. Qué bendición, de veras, yo me siento feliz de ser parte de esta familia, ya digo, no de este grupo que nos hemos unido para... con un solo objetivo, ¿cierto? Con una sola mira, de cuidar nuestra Amazonía, de cuidar lo que Dios nos ha dejado como un regalo para que lo disfrutemos, no para que lo destruyamos, sino para que lo disfrutemos, para que vivamos de él. Hermano, sinceramente es triste ver muchas veces los árboles talados por diferentes lugares, personas que... sin importarles siquiera nada las reglas que tienen que tener en cuenta de preservación. Pero aquí está este grupo de personas que nos hemos unido con esta única finalidad de cuidar nuestra Amazonía, de velar por nuestra Amazonía. Y yo felicito en esta mañana también que hayan más personas que nos unamos con un mismo objetivo, ¿cierto? Entonces, como creyentes, tenemos que seguir también los principios que Dios nos ha dejado, que tenemos que amar y respetar. Escuchaba ahí a la hermana Victoria, ¿cierto? O sea, amar al prójimo, nuestra naturaleza, los árboles. Hermanos, podríamos decir, son nuestros prójimos que están ahí, tienen vida. No alzan su voz para llorar como una persona, como un niño cuando lo castigan. Pero ellos, ¿cómo sentirán cuando los destruyen? Luchemos para que esto no continúe. Felicito a todos los hermanos que se están uniendo a esta familia. Que el Señor me los bendiga. Que el Señor... le siga dando sabiduría también don Eduardo Salas. Bendiciones. Muchísimas gracias, Pastor Alipio. Muchísimas gracias por sus palabras.
Igualmente tenemos entre nosotros al hermano Leonidas Saavedra, él es de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Pucallpa y es parte también de la IRI. Así que vamos a pedirle al hermano Leonidas también, por favor, sus palabras de saludo a la IRI Aucayacu. Adelante, hermano Leonidas. Buenos días, hermana Laura, qué gusto de saludarle y a todos los amigos presentes. Desde Pucallpa, como representante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, quiero agradecer por esta iniciativa que están organizando ustedes desde el IRI Lima, y quiero también a la vez pedir que esta misión en la cual Dios nos ha encomendado, que nos unamos, que nuestra fe ante Dios sea humanizar a funcionarios del gobierno nacional, a los funcionarios de las gobernaciones de estas 5 regiones, incluyendo su gobernador, para que sean más sensibles, para que en sus ordenanzas, en sus normas y directivas, sean más consecuentes con esta creación divina. Porque si bien es cierto que tenemos los árboles, nuestros bosques a la mirada de todos, no es para que con ligereza de nuestras mentes podamos nosotros hacer lo que con el criterio que Dios nos ha dado, utilizarlo en forma digna de esa creación divina. Por ello es que en mérito a este lanzamiento en este distrito de Aucayacu, que es una carretera que une a toda la parte de nuestra Amazonía, por decirlo, en la zona del Alto Huallaga, ¿no? Es prudente que en este lanzamiento del IRIS Aucayacu, Dios nos dé la sabiduría para poder actuar con prudencia frente a estos actores que no revisten esta espiritualidad que nosotros tenemos en este grupo de fe, para que ellos puedan respetar esta creación, este bosque que nos da vida, este bosque que nos anima y anima a todos los hermanos de las comunidades indígenas y de las comunidades rurales que no tienen herramientas para poder defender. Así como ellos han sido no considerados en una verdadera inclusión social y económica, pues tenemos que darles herramientas a ellos para que puedan, con ese espíritu de fe que nosotros vamos a trabajar, no solamente acá en Ucayali, no solamente en Aucayacu, sino también en estas 5 regiones de la Amazonía peruana. Nosotros, desde la Iglesia, abrigamos para que esta comunidad de fe sea consolidada con ese respeto de esta creación divina de nuestros bosques. Y hagamos que los empresarios que malutilizan sus normas sean también consecuentes y que Dios llegue a penetrar para que fortalezca sus entendimientos y permeabilice sus corazones para que sepan que cada árbol que están destruyendo no sea un riesgo para quitar ese oxígeno donde viven nuestros hermanos y para quitar ese oxígeno en la cual también nos nutrimos para que nuestra fe se consolide y podemos actuar en defensa de ellos en esta comunión nacional que ustedes, liderado por nuestra hermana Laura Vargas, se está haciendo un precioso y hermoso trabajo, y con la bondad, con esa suave bondad y misericordia de nuestro Dios, nos fortalezca también a nosotros para saber actuar como verdaderos actores de la defensa de nuestros bosques. Quiero que en esta reunión de lanzamiento de IRI Aucayacu, Dios bendiga a todos sus actores de este distrito y sigamos para adelante.
a pesar de ver muertes que están defendiendo este principio elemental de la creación divina, pues no sigan sustrayendo esas vidas que están luchando por esa verdadera conservación. Eso es todo lo que puedo manifestarlos como comprometidos. Y diversas confesiones religiosas. Que Dios los bendiga. Y en nombre de nuestro, del Hijo, del Espíritu Santo, de nuestro Señor Jesucristo, bendigo a todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermano Leonidas. La IRI se constituyó un día 5 de diciembre del año 2018. Estuvieron presentes representantes de las comunidades de fe que hay en nuestro país y también representantes de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas de nuestro país. Una declaración que es la carta fundacional de IRI es la que se firmó ese día en presencia además de dos ministras de Estado, la ministra del Ambiente y la ministra de Inclusión Social, que estuvieron presentes en el lanzamiento junto con otras autoridades. Y los compromisos que se asumieron y que la IRI, a los cuales la IRI Aucayacu también se suma, es el anunciar la vida y la belleza del don de la creación y promover el buen vivir de los pueblos y la convivencia armoniosa con la Madre Tierra. También el compromiso de unir esfuerzos con los pueblos indígenas para defender la Madre Tierra y sus derechos. El valorar las culturas de los pueblos amazónicos y continuar abriendo nuestros corazones para aprender de su sabiduría y espiritualidad. También el actuar en solidaridad y apoyo a las luchas de los pueblos indígenas y a sus defensores. Asimismo, el educar y movilizar a nuestras comunidades de fe sobre la responsabilidad con el cuidado de la Amazonía, la conciencia ambiental y el cambio climático y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Una de las preocupaciones y un compromiso era el enfrentar los nuevos y los viejos colonialismos y denunciar el modelo de civilización y desarrollo centrado en la extracción de los recursos naturales, porque esta genera desigualdad, destrucción de la Madre Tierra y la violación de los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, exigir a las autoridades, al Estado, el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas según su cosmovisión y los estándares internacionales que son imprescindibles para el cuidado de los bosques tropicales. Y también el compromiso como comunidades de fe y de organizaciones de la sociedad civil de no realizar ni promover el contacto forzado con pueblos indígenas en aislamiento. Exigir al Estado que garantice el derecho de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial al pleno respeto de sus propias formas de vida. Y también exigir al Estado y a los grupos empresariales que las actividades económicas respeten no solo los derechos humanos de los pueblos indígenas, también de la naturaleza, según los estándares internacionales, ¿no? Y que se pongan fin a las concesiones que generan deforestación, el secamiento de aguas, el uso del mercurio y otros químicos que contaminan las aguas y los suelos. Estos son los compromisos de la IRI Nacional, de la IRI Perú, firmados el día 5 de diciembre en presencia, como decía, de autoridades del Estado y del gobierno de entonces y también de autoridades de los pueblos indígenas. Está con nosotros también César Ascorra, coordinador de la IRI Puerto Maldonado. Buenos días, César. Tus palabras para en esta ceremonia de lanzamiento de la IRI Aucayacu. Buenos días, hermanos, hermanas, aquí en las diferentes IRIs del territorio nacional, también a IRI Perú. Gracias por este espacio de poder coparticipar en el lanzamiento de IRI Aucayacu en Huánuco. Así vamos conformando una red. Como dice Laudato Si, todo está entrelazado, todo está interconectado. La casa común, todos somos hermanos unos de otros, todas las criaturas con el ser humano a la cabeza, estamos al cuidado de toda la creación, estamos para darnos la mano.
y saludamos el nacimiento de esta IRI para luchar juntos y hacer incidencia juntos por esos problemas que la amenazan, la explotación irracional, la economía de mercado desde afuera y también la contaminación, la depredación de sus recursos y la pérdida de biodiversidad y sobre todo la afectación a los pueblos originarios, a los guardianes naturales del bosque que lo han servido vivir en armonía y conservar hasta el día de hoy. La Amazonía es nuestro legado gracias a ello y debe ser legado hacia el futuro también. Dios nos bendiga y nos ayude en esa tarea de cuidar la casa común en este bello jardín que es la Amazonía. Muchas gracias, César, y saludos también a los integrantes de la IRI en Puerto Maldonado en este tiempo, en Madre de Dios, en los que la pandemia la estamos sufriendo todos, pero en algunos lugares, según las noticias, está creciendo. Así que a cuidarse mucho. El señor César Delgadillo es el presidente de la Cámara de Comercio de la provincia de Leoncio Prado y el Alto Huallaga. Él también es parte de la IRI Aucayacu y le vamos a pedir sus palabras. Muchas gracias, estimado Eduardo. La verdad, muy agradecido y muy contento de escuchar las palabras de la señora Laura Vargas y de todos los participantes. Y primero, quiero agradecer a nuestro señor creador por hacer realidad de formar un IRI en Aucayacu. Y de acá, pedir al mundo entero, en especial a nuestras autoridades de nuestro país, del gobierno central, regional, local, y a los grandes grupos económicos que respeten los bosques, que respeten el tema del medio ambiente, que conservar nuestros bosques es de mucha importancia, mucho más que la siembra de cemento, que hoy en día nuestras autoridades están afunados en esto, y hacerles entender que el tema del medio ambiente es de vital importancia para la generación que viene atrás. A la generación que viene atrás tenemos que darle salud, no desgracia. El calentamiento global cada año es más complicado. Entonces, desde acá pido, recalco que trabajemos de una manera responsable. Seremos pocos, pero haremos sentir nuestra fuerza, nuestra voz, y Dios nos iluminará, y Dios hará que esto se concrete de una manera positiva. Y pedir, la verdad, yo muy agradecido porque yo amo la naturaleza. Quiero mucho a la naturaleza, amo a la madre tierra, a la Pachamama, y no podemos destruir lo que nuestro Señor Dios nos ha dado para conservarlo. Igualmente, vivir de una manera armoniosa con la vida silvestre, y creo que en aras de eso me sumo como César Delgadillo y también como representante y presidente de la Cámara de Comercio de la provincia de Leoncio Prado, estaremos siempre atentos y sumándonos al trabajo. Agradezco y felicito a los señores que van a encabezar esto, que no desconfíen de nuestro apoyo, que estaremos siempre pendientes y seguiremos para adelante. Solamente pedir esto de una manera breve, que hagamos conciencia de que la generación que viene atrás no nos juzgue de que nosotros no hemos hecho nada. De alguna manera estaremos con nuestra conciencia libre, la que ya venimos trabajando. Y ahora qué mejor, teniendo una gran organización que es IRI, que tiene en varios países y en el continente. Entonces nos sumamos a eso. Yo agradezco y muchas bendiciones a cada uno de nosotros. Muy amable y gracias por su atención. Muchísimas gracias, César, por las palabras y por la participación de la Cámara de Comercio. También es parte de IRI, está el doctor Casiano Aguirre. Él es el decano de la Facultad de Recursos Renovables de la UNAS. Vamos a pedirle también sus palabras. Adelante, doctor. Bien, muchas gracias por esta iniciativa. Como Universidad Agraria de la Selva, especialmente como Facultad de Recursos Naturales Renovables, formamos profesionales en tema de conservación, protección y el estudio del monitoreo de la diversidad biológica, ¿no? Y he visto con mucha atención el tema de protección de pueblos en aislamiento voluntario. Creo que son los guardianes milenarios de los bosques, porque yo he trabajado mucho tiempo desde Pucallpa hasta Iquitos en este tema. Y así que siento ese cariño de parte de ellos y todas las comunidades de la Amazonía.
Creemos que los bosques de selva alta, donde estamos nosotros, son los bosques valiosos en estos servicios ecosistémicos que Dios ha creado. Comparto la preocupación de mis hermanos religiosos. Y en ese sentido, nosotros como administradores nos ha encargado a la parte académica y estamos en ese camino de planificar adecuadamente su uso y compatible ecológicamente con las necesidades de las comunidades locales, ¿no? En ese contexto, la universidad estará dispuesto a colaborar en monitorear, en inventariar, en reconocer, en ir al bosque en todo momento para identificar los riesgos, los rasgos funcionales o la vulnerabilidad de los bosques, especialmente en los últimos tiempos que había mucha quema, ¿no? Tengan la seguridad como universidad a participar con sus profesores y los alumnos en el tema de investigación para aportar adecuadamente cómo se debería compatibilizar los usos comunes con las comunidades locales, ¿no? No debemos ver el bosque como una cuestión de intangible o intocable. Hay partes del bosque que sí debemos proteger, pero hay partes que tienen que ser para compatible para los usos de las comunidades. Especialmente mencionamos el tema de los recursos turísticos que tenemos en toda la selva alta. En ese contexto, la universidad y la Facultad de Recursos Naturales Renovables está dispuesto a colaborar, apoyar en esta iniciativa grande que acaban de lanzar. Y muchas felicidades a todos y gracias. Muchísimas gracias, doctor Casiano. El padre Roberto Carrasco es de la parroquia Jesús Salvador, con muchos años de trabajo también misionero en la Amazonía, también parte de esta iniciativa. Vamos a pedirle sus palabras. Adelante, padre Roberto. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento a nuestro Dios, Padre Creador, por hacer que el diálogo entre todos sea ese camino de colaboración para este tipo de iniciativas. Nosotros, los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, la Parroquia Jesús Salvador, Radio Amistad, que acompañamos durante ya casi 60 años como misioneros, todo el Alto Huallaga, nos sentimos comprometidos de trabajar en diálogo justamente en estas nuevas situaciones históricas, porque el cuidado de nuestros bosques es una situación que nos involucra a todos. Participar en este tipo de iniciativas para dialogar incluso con las ciencias, los científicos, la Universidad de Ucayacu, necesita que todas las tendencias políticas, el Alto Huallaga, podamos trabajar juntos, dialogar con organizaciones ecológicas de la sociedad civil. Creo que podemos promover mucho sobre eso. Y dialogar con nuestras hermanas iglesias locales que están allí también. Creo que esta es una bonita oportunidad de hacer partícipe, hacer real lo que el Papa Francisco en la Laudato Si nos dice en la número 14, ¿no? Busquemos nuevas formas de diálogo. Y en eso estamos. Yo también me uno a todos. Creo que este tipo de trabajo de red es lo mejor que podemos hacer. Pero para ello necesitamos no solo entusiasmo y compromiso, sino también necesitamos que podamos seguir involucrando a todos los demás. Trabajemos por los niños, por una educación ecológica, trabajemos por involucrar a los jóvenes. Yo creo que esto, con un solo corazón y una sola alma, lo vamos a lograr. Agradezco a la iniciativa de IRI en diferentes partes del Perú, y yo creo que estamos llanos a poder trabajar juntos. Muchas bendiciones a todos. Muchísimas gracias, padre Roberto. Y ya acercándonos al final de este momento tan importante para en este evento de lanzamiento de la IRI y para la región Huánuco, vamos a invitar al profesor Olger Huarca. Él ha sido elegido como el coordinador de un equipo en el que también forma parte el padre Roberto y también el pastor Ángel.
como el coordinador del equipo para llevar adelante la tarea grande de proteger los bosques. Vamos a pedirle entonces escuchar las palabras del profesor Olge. Adelante, profesor. Muchas gracias. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Gracias a Dios por esta oportunidad. Es un gran reto que nosotros asumimos desde acá, desde la ciudad de Aucayacu. Comprensión del distrito de José Crespo y Castillo, somos parte de la provincia de Leoncio Prado y nos reclamamos la Amazonía guanuqueña. Un saludo a toda nuestra Amazonía, a todos los responsables de los iris que están en nuestro país. Como lo decía el decano de la facultad, eso nos fortalece, nos ayuda, toda vez que el aporte científico, y básicamente desde ahora yo quiero comprometerle a nuestro decano para que nos pueda ayudar en la zonificación, porque ya teníamos la versión del empresario que en este momento está con nosotros en una experiencia muy importante en Hermilio Valdizán. La misma se debe replicar, no solamente las áreas, los bosques se deben talar para agricultura, sino que también deben ir separándose para el turismo vivencial, turismo de estudio. Y lo que yo quiero un poco rescatar en esta época de la pandemia, justamente la chacra y el bosque ha sido el refugio de nuestros hermanos de esta ciudad. Los que hemos estado en casa casi nos enfermamos, no del COVID, sino de otras enfermedades que pudieran afectarnos psicológicamente, moralmente. Entonces, tengo ese compromiso. Yo saludo también el compromiso de la parroquia a través del padre, al pastor Ángel, que lo conozco muchos años, que tiene ese don, ese compromiso. Tenemos ese compromiso firme de cuidar este jardín que nos hemos declarado, un jardín muy hermoso. En la ciudad donde vivimos tenemos tres ríos. Uno de los ríos viene de Cerro Pasco, uno de los ríos es de donde nace justamente una de las partes más elevadas de donde tomamos el agua, donde actualmente se encuentra talada. Ese hemos estado reclamando para que se pueda reforestar, declarar una zona intangible para que el agua siga fluyendo y nosotros podamos seguir tomando agua saludable. El otro río que tenemos es el río Aucayacu y nosotros estamos en un lugar muy hermoso y vemos cada día también cómo es que nuestros bosques van desapareciendo. Y a la medida que van desapareciendo los bosques, van desapareciendo los animales que habitaban ahí. Entonces, es una responsabilidad muy grande, seguramente cuando ya se retomen las labores escolares, académicas, de manera normal, podamos recibir la visita de los estudiantes de nuestra universidad, que hemos reclamado por muchos años también, a pesar de que estamos a pocos pasos, pero no lo vemos de repente reflejar el trabajo, la intervención de nuestra universidad. Entonces, queremos comprometernos todos y todas en trabajar, en organizarnos cada vez más, en fortalecer, porque tenemos ya ese avance que hemos hecho también. Hemos frenado la minería. Nosotros lo sentimos desde acá, cómo es que nuestros hermanos en Puerto Maldonado todos los días sufren la invasión de la minería ilegal, legal, etcétera. Aquí hemos frenado. Vamos a seguir luchando para que nuestros bosques sigan floreciendo y por lo tanto el hábitat, el ecosistema se siga manteniendo. Entonces hay ese compromiso, asumimos ese compromiso. Mi persona, no solamente como Olger, sino como docente y amante de la naturaleza, y también no solo eso, sino que creyente en Dios, en que Dios nos ha regalado todo lo que tenemos, no para destruirlo, sino para conservarlo y dejar para las generaciones venideras. Muchas gracias y bendiciones a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, profesor Olger. Para terminar este momento tan, tan importante, quiero invitarles si podemos habilitar nuestras cámaras para que nos podamos ver y también para que juntos, juntas, podamos hacer esta
Voy a poner en la pantalla, espero que esta vez no tenga ningún problema. Una oración que podamos hacerla de manera conjunta, ¿no? Entre todos. Saludar a Elías. Bienvenido, Elías. Gracias por acompañarnos. Es responsable de Religiones por la Paz para América Latina y el Caribe. Está también Raquel, del Consejo Interreligioso del Perú. En fin, tenemos a varias personas que nos están acompañando. Muchísimas gracias por la compañía. A todas las personas que también nos están siguiendo a través del Facebook y de las redes, les damos también nuestra gratitud. Voy a entonces compartir esta oración para que la podamos hacer conjuntamente. ¿Sí? Muy bien. Y podemos habilitar, por supuesto, nuestros micrófonos. ¿Bien? Ahí, lo suficientemente grande como para que podamos verlo. Muy bien, comencemos. Tú has puesto los cielos como un todo en tu pueblo, y avanzas con las nubes, alas de los vientos, alabados. Nos hablas a través del aire, del fuego, del agua, de la tierra, que nos hizo morar para vivir y crecer. Alabado seas. La vida nos viene de tus manos, hecha, de las montañas que se unen los océanos, alabados en las quebradas brotan las vertientes, brotan las corrientes, en los montes y en la sed de todos los animales, a las plantas, a las plantas, alabados seas. Los árboles son colmados y en ellos están el tronco, Amén. Que esta bendición nos alcance, nos acompañe. Muchísimas gracias por este momento. La tarea es grande, pero también grandes son las esperanzas, los esfuerzos y toda la iniciativa que esta iniciativa de Aucayacu está juntando. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, Eduardo. Gracias. Aplausos a todos. Gracias a todos. Bendiciones. Gracias a todos. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Y felicitaciones a Ucayacu. Muy bien, muy bien. Muchas felicitaciones a Ucayacu.